Saludos a todos, chicos, desde una de las comunidades autónomas más impresionantes que hay en España, Andalucía. La tierra andaluza, llena de historia que se ve reflejada en sus pueblos y distintas culturas, con años de historia. Y esta provincia, la provincia de Granada, en la cual estamos, ¡wow! ¿En qué entorno? Esta provincia es una de las más espectaculares de España, donde van a poder encontrar pueblos que son una verdadera locura. Pueblos netamente rurales, de esos que nos gustan a nosotros. Chicos, antes de seguir para ver esta maravilla de pueblito, les quiero hablar de una herramienta sumamente útil cuando nos conectamos a internet desde cualquier parte del mundo. Y esa es NordVPN, de los mejores servicios VPN que hay en el mercado. Y algunos estarán preguntando, ¿pero qué es NordVPN, Gasti? Les digo, es una red virtual privada que les otorga seguridad y privacidad cuando nos conectamos, cuando nos exponemos a redes Wi-Fi públicas, como los aeropuertos, hoteles, cafeterías, incluso les da seguridad navegando en su propio domicilio. Las grandes empresas y los cibercriminales no van a poder espiar sus actividades en línea, con esto protegiendo datos bancarios, contraseñas, material multimedia como fotografía, videos, archivos musicales. Todo esto importante que nos pueden robar queda completamente inaccesible a terceros. Lo que hace básicamente es ocultar tu dirección IP. Van a poder también descargar plataformas digitales de muchos países, y no solo Netflix, sino también HBO, Disney Plus, Prime Video, eventos deportivos importantes, contenido que solamente está disponible en ese país. Otra excelente ventaja es que van a poder ahorrar una suma impresionante de dinero a la hora de comprar billetes de avión, habitaciones de hotel o alquilar un coche. Las empresas, como las aerolíneas, por ejemplo, fijan su precio en función de tu ubicación. Con NordVPN van a parecer como si estuvieran conectados en cualquier otro país del mundo y con esto aprovecharte siempre de los vuelos con el precio más bajo. No lo duden, chicos, descarguen NordVPN en la descripción de este video con una oferta increíble con mi código GASTÓN y el primer mes completamente gratuito. ¡Vamos arriba! NordVPN, líder mundial en servicios VPN, lo más grande, igual que la comunidad autónoma de Andalucía. A solo 50 kilómetros de la capital de Granada, que es la ciudad de Granada, está este pueblito que se llama Montefrío. Está rankeado dentro de los 10 pueblos con las mejores vistas del mundo. Este es uno de sus miradores. ¡Wow! Vean qué espectacular, muchachos, Montefrío. Vean lo que es este pueblito, con todas las casitas blancas ahí. Y allá arriba, en el peñón, la iglesia y el castillo. Vamos a hacer un recorrido por el casco antiguo. Esa iglesia que está ahí también es impresionante. Y vamos a subir a la parte de la iglesia para obtener otra visual. Aparte de una cantidad de miradores, también hay muchos caminos. Yo he venido por este que está muy bueno, bordeando toda la roca ahí. Llegan hasta una fuente y después hay otros senderos que discurren por la montaña, bajan, suben. Es un entorno muy lindo. Qué bueno que volviste, Gasti, a los pueblos rurales de España. Me gusta cada tanto hacer una visita a estos pueblos que son, la verdad, una locura. Vean qué vista desde acá. Y poder enseñárselos a ustedes. Hay muchísimos aquí en la provincia de Granada y en toda Andalucía, pueblos que son espectaculares realmente. Ahí arriba está el mirador donde yo estaba. Hay varios miradores. A veces se sube llegando hasta la parte del centro del pueblo, en la plaza, y se sube por una calle. Y ahora voy a visitar otro mirador que se sube por esta otra calle, que es el mirador de National Geographic. Fue esa prestigiosa revista que nombró a Montefrío como uno de los pueblos con las mejores vistas del mundo. Qué honor, ¿no? Qué privilegio para la gente del pueblo, ¿no? Que una revista tan importante te dé esa categoría. Son numerosas las poblaciones
que habitaron estas tierras. Esta era una zona natural próspera para la recolección del trigo, para la caza, para la cría de ganado. Se dice que su fundación es fenicia. Después vinieron los romanos y después los árabes. Vean, chicos. Mirador National Geographic. Wow. Hermosa vista también desde acá. Barrios de casas y calles estrechas y encaladas. Arquitectura urbana que recuerda mucho a su pasado árabe. Mirá qué lindo, Dani. Volvimos a la ropita en los balcones, mirá. Esto era más grande. Vean, chicos, Montefrío tiene esta iglesia que es única en España. La iglesia de la Encarnación o iglesia redonda. Esta iglesia de forma circular está inspirada en el Panteón de Agripa de Roma. Voy a echarle un vistazo a la iglesia redonda. Vean qué cúpula. Tiene 30 metros de alto y 15 de diámetro. Esto es lo más grande también, chicos, de Andalucía, la gastronomía, las tapas. Acá este señor me ha recomendado ese plato que está comiendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Plato pregonero. ¿Pregonero? Pregonero. Jamón, patata y huevo. Muy rico. Jamón, patata y huevo. Le voy a hacer caso, me voy a pedir un plato de este. Se ve contundente, ¿eh? ¿Y lo otro que era que me dijo? Pastelitos de berenjena. Pastelitos de berenjena. No sé, vamos a probarlo, no lo sé. Esta es la tapita que siempre te sacan con la cerveza. Estos son migas con chorizo y melón. No está mal. Cerveza Alhambra siempre, ¿eh? Estos son los pastelitos de berenjena que me recomendó el señor. Rellenos de carne y queso. Y este es el plato de carne, patatas, huevo, bueno, las papas fritas nunca defraudan. Vamos a probar esto primero. Muy bueno. Wow, riquísimo. Es imposible comer mal en esta tierra. Imposible. Esto es lo más grande también. La semilla del huevo. Estoy parado porque no hay lugar, está repleto el lugar. Las tapas de Granada también, lo más grande. Ahora sí, subamos a la parte más alta. ¡Yuhu! Vamos arriba. Miren lo que es subir por estas callecitas. Estos pueblos granadinos son únicos. En las cuestas está lleno de casitas que están escondidas en la ladera y debajo de la peña del castillo, como todas estas. Y tiene miradores impresionantes. Vean este desde acá. Se ve toda la majestuosidad ahí de la iglesia redonda. Todas estas casitas acá debajo del peñón tienen una vista increíble a esta parte del pueblo. La iglesia de la villa, construida en el siglo XVI. Construida sobre la antigua mezquita, por orden de los reyes católicos. Una de las últimas fronteras, junto con otras villas del reino de Granada, del periodo nazarí, cuando reinaban los musulmanes.
Esta frontera era defendida por castillos, por torres, atalayas y diferentes villas. Montefrío fue una. Toda la cantidad de casas que han construido debajo de este peñón. Algunas están habitadas y otras deshabitadas, como esta. Esta es la parte media baja aquí del castillo, de la parte de la muralla. Castillo que ya casi no queda. Que a propósito, el castillo de Montefrío lo diseñó el mismo arquitecto que diseñó el Palacio de la Alhambra. En esta casita. Esto es muy curioso. Estos son nichos, tumbas, excavados en la roca. Era el antiguo cementerio del pueblo, de diferentes tamaños. Se dice que eran panteones de familias pudientes. Obviamente todos estos nichos están vacíos ahora. Cuando estén viajando por estas tierras, esto es uno de los mejores paisajes que van a ver. El Mar de Olivos. Por el fruto de todos estos árboles se produce ese aceite riquísimo que mojamos el pan y comemos con jamón. ¡Larga vida al aceite virgen extra de oliva! Muy buenos días a todos, chicos. He hecho un approach, término golfístico, hacia otro pueblito. Quizás no tenga tanto renombre como Montefrío, pero también fue una de las fronteras del reino nazarí. Se llama Moclín. ¡Qué hermoso pueblo! También tiene un imponente castillo en lo más alto de ese cerro. Me ha seducido venir hasta acá porque hay una ruta que me llamó mucho la atención, que no es tan conocida, pero es una de las más lindas y más completas de la provincia de Granada. Al fondo se ve Sierra Nevada desde acá, un paisaje impresionante. Es una ruta de senderismo que va junto a un río con pasarelas ancladas a la roca y un puente colgante. Se llama la ruta del Gollizno y es compartido por dos pueblitos, este de Moclín y Olivares. Es una circular de 10 kilómetros. Lo pueden empezar desde Olivares o desde Moclín, de donde sea. Creo que el inicio, aunque está bien señalizado, es bajando por esta callecita. Ya cargué agüita acá. Esta se ve que es la placita, o una de las placitas del pueblo. Acá está el ayuntamiento. Y aquí tengo un barcito para después, cuando vuelva, comer algo. Perfecto. Acá hay varios carteles. Ruta del Gollizno hacia arriba por Fuente de Corcuela. Y Ruta del Gollizno por Camino Mozárabe. Yo voy a tomar la ruta por el Camino Mozárabe. Las macetas, esto es característico de estos pueblos aquí de Andalucía. Ahora no tienen mucho color. Eso más en primavera, otoño. Es un pueblo precioso, Moclín también. Estos pueblos de Granada deberían estar incluidos en cualquier ruta de viaje aquí por Andalucía. Son únicos. Esto es uno de los miradores de la ruta. Gatea un poco de información de los picos. Y ahora tengo el sol bastante de frente, pero se ve todo Sierra Nevada, impresionante. Esto es lo que me gusta del sur también. El sol pega siempre, en cualquier época del año. Buena temperatura. Acá vienen subiendo el camino con bicicleta de montaña también. Exigente con la bici. Por lo que leí, es una ruta que no tiene mayor dificultad, solamente un tramo. Buenos días, señores. Hola, buenos días. Ahí está el pueblito de Olivares. Y creo que después la ruta sigue por esa garganta, por ese tajo, que es donde están las pasarelas. Por ahora tranquila la ruta. Tranqui, abierta, con buenas vistas a Sierra Nevada.
al pueblo de Olivares. La mejor parte seguramente será la parte de las pasarelas. Hay muchas rutas en España con pasarelas ancladas a la roca. Aquí en Andalucía la más famosa es el Caminito del Rey. Tuve la oportunidad de hacerlo hace mucho tiempo. Sé que muchas veces me lo han recomendado, pero la hice, chicos. Demasiado comercializada para mi gusto. No es como el antiguo Caminito del Rey, que era jodido hacerla, que no había ninguna protección como hay ahora. Pero creo que de las mejores que hay en España, creo que la mejor que he hecho hasta el momento es la de el Congost de Monrevey en Huesca. Esa es espectacular, cómo trepa la pasarela por la roca, impresionante, con unas vistas únicas. Esa se las recomiendo 100%. Y aparte no está tan comercializada como el Caminito del Rey y es por libre. No hay que pagar nada, pueden ir sin guía y es increíble, es una ruta muy muy buena. ¿Y ahora? ¿Y ahora por dónde? Voy a seguir por acá. Esta es la parte del río, el río Velillos. Ven esta posita para el verano, para saltar de ahí. Nada mal. Acá hay dos caminos, uno que sigue por acá y otro que cruza este puente. Vamos a cruzar el puente, acá hay unas... se escuchan las turbinas de la central. Mira qué puentini este. Lindo, lindo escenario. Acá también pueden cargar agua. Fuente de la Buenaventura. Esta es buenísima. Hay una leyenda sobre esta fuente, pero no me la sé muy bien. Habla de Parrón, el bandolero más buscado de aquí de la provincia. ¿Saben lo mejor que tienen estas rutas que se terminan en el pueblo? Es que llegás un poquito cansado y te vas al bar y te tomás una cerveza bien fría y te comes una buena tapa. Esa es la frutilla de la torta. Y el paisaje, por supuesto. Allá adelante está... ¡wow! Sí, evidentemente lleva poca agua el río. Allá adelante ya puedo ver la ruta de las pasarelas. He visto un tráfico importante de senderistas. Hoy es domingo, es una buena ruta para hacerla. Y la gente se ve que se para ahí y se hace muchas fotos. Acá está el puentecito. Y ahí empiezan las pasarelas. El río está muy seco. Muy poquita agua lleva. Voy a esperar que pase este señor que le están haciendo fotografías. Todo el mundo quiere la foto en el puente. Vamos a cruzar. Algunas pocitas de agua. ¡Epa! Sí que se balancea, ¿eh? ¿Qué les parece, chicos? Lindo el puente aquí, con el paisaje este. Mira, esta señora va a cruzar con el perro, abrazado. Y acá es un peligro para el perrito. Una trastabilla ahí. El otro viene bien, el otro la pilotea, la tiene clarísima. Viene atrás ahí, pero este tiene miedo. Este es listo, el más inteligente, ¿eh? La marina muy lista, pero la mancha no quería pasar. Ay, la chiquitina. Ey, ¿a dónde vas? ¿Mancha? ¿Mancha? Vamos, por aquí, por aquí. Tiene un poquito de miedo. Ahí van, ahí van. ¿Pasar aquí? Mira, te va a buscar tu hermano. ¡Marina! ¡Hola! Nada, este la tiene re clara, mirá. Este es el uno. Camina con propiedad. Una vez que pasan las pasarelas y el puente, ya tienen más de media ruta realizada.
Acá ya es mucho más frondoso el camino. Hay más sombra también, porque van caminando por el medio del cañón. Esta parte ahora está linda, trepando por acá. Ni va a ser todo plano. Tiene que haber un poquito de exigencia. Hay muchos, muchos hoy, muchos senderistas, haciendo esta ruta, Grandes y chicos. Ya he pasado la parte más dura, creo yo. Acá hay otro mirador. Ya se ve un pueblito blanco perdido ahí en la montaña. ¡Wow! Vistas acá, con Sierra Nevada al fondo. Ya estoy en Moclin otra vez. Bien, bien, me ha gustado la ruta, me ha gustado. Y me ha sorprendido la cantidad de gente con la que me encontré. Pero bueno, es normal, es domingo, hace un día increíble, soleado. Está bastante cerca de Granada, entonces se acerca muchísima gente de ahí a hacer esta ruta. El Vitara, este es el coche fiel de los pueblos rurales. Vamos a subir al castillo por esta callecita que dicen que es la más linda del pueblo. Se llama la calle de la Amargura. Vean. La gente ha decidido contrarrestar el nombre de la calle, llenándola de plantas, flores. Vean todas las macetas. Vean cómo están decoradas las casas. ¡Wow! ¿Por qué se llamará Calle de la Amargura? ¿Alguien sabe la historia o la leyenda? Quizás algún príncipe árabe que bajó llorando por aquí cuando lo expulsaron de estas tierras. Vaya a saber. Vean esta. Esta está repleta la entrada de plantas. Ahí tiene un cartel que dice: no somos perfectos, pero somos muy felices. Qué locura de calle. La subida al castillo tiene un coste de 2,5 euros. Y te acompaña una persona por razones de seguridad. Esta fortaleza es una de las mejores estructuras nazaríes, mejor conservada. Todavía conserva muy bien las murallas. Y muy importante a la hora de frenar el avance de las tropas cristianas. Las vistas son magníficas del pueblo y de toda la comarca. El tema es que no hay barandillas en ningún lado y puede ser peligroso. Hay una caída bastante pronunciada y mucho más del otro lado. Los nazaríes llamaron a esta fortaleza el escudo de Granada. Castillini nazarí, lo más grande. Chicos, mi viaje continúa por otras provincias de esta comunidad y espero poder seguir enseñándoles un poquito más de todo el encanto que tiene esta maravillosa tierra. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Pueblos andaluces, lo más grande. Un fuerte abrazo, chao. Adiós Moclin, frontera del Reino Nazarí.